Iglesia, buenos días. Yo te voy a pedir, si puedes, que te pongas en pie para así comenzar nuestro tiempo devocional a nuestro Dios en esta mañana. También te pido que traigas un corazón dispuesto en reverencia, un corazón reverente a tu Dios, a esta casa para levantar a oración al Rey de Reyes, a nuestro Dios, al Señor de señores, ¿verdad? Cristo sanó mi
Santo, santo, santo. Ciertamente nuestro Dios es tres veces santo, iglesia. Vamos a cantar de su santidad. Thank you.
tu nombre santo, santo, tenemos cuidado, Señor, en esta mañana al pronunciar tu nombre tres veces santo. Guardamos nuestro corazón, Señor amado, delante de tu presencia. Nuestra intención es adorarte por medio de nuestros cánticos. No hay nada que nos guardamos para nosotros. No queremos alabarnos a nosotros mismos. Señor, nuestros cánticos de adoración, lo que pronunciamos con nuestra boca en estas melodías, es para que tú recibas honor y gloria, Dios. Tú eres tres veces santo. Nuestra es la confusión. Nosotros no tenemos nada que ofrecer delante de ti. Pero en tu gracia, en tu favor, en tu misericordia, tú nos ves y dispensas de esa salvación a través de tu Hijo amado. Por medio de Jesús hoy podemos permanecer delante de tu presencia. De otra manera, fuésemos consumidos, Señor, en nuestra iniquidad, en nuestro pecado. A través de la sangre de Cristo que se derramó, es que nosotros llegamos a tu presencia, Dios. Clamamos a tu gran nombre. Y te pedimos perdón, Señor amado, que tú perdones nuestros pecados, que tú perdones nuestras faltas, Dios, que tú muestres nuestra iniquidad, Señor, y pongas el deseo en el pueblo, en tu pueblo, en tus ovejas, de cerrar puertas a todo aquello que estorba nuestra comunión contigo, Señor. Padre, permite que podamos examinarnos a nosotros mismos y ver ¿qué está estorbando el fluir de tu presencia en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en la instrucción a nuestros hijos? Padre, ¿qué está faltando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos tocando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos está moviendo? ¿Qué no te está agradando? Muéstralo en nuestras vidas. Tú eres tres veces santo. Nosotros queremos ser como tú. Queremos abundar en tu santidad, Señor amado, pero antes tenemos que ser limpios. Muéstranos, Dios, qué debemos de cambiar en nuestras vidas para alcanzar de las promesas de tu provisión, de tu paz, Señor amado. Mira, tanta necesidad, Señor, tanta confusión, tanto desorden. Pero clamamos en esta hora, Dios eterno, para que tú traigas orden, provisión y paz sobre nuestros hogares, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestras casas, que tú derrames, Dios, de tu sanidad sobre los enfermos. Pero entendemos que para todas estas cosas es necesaria la obediencia de tu pueblo a tu ley, a tu palabra, a tu precepto, Dios. Por eso pedimos, muéstranos, Dios, qué ha de ser cambiado. Este tiempo, este devocional, todo lo que queremos hacer lo elevamos a ti, Señor amado, para que tú también ministres a nuestras vidas por medio de la palabra que ha de traer nuestro pastor, que tú le uses para la gloria y la honra de tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús oramos todo esto. Amén. Amén, iglesia. Solamente quería compartirte algo bien rápido. Deuteronomio, en el capítulo 4, el verso 9, dice la palabra de Dios. Moisés hablando al pueblo. Por tanto, como dice nuestro pastor, ahí hay un llamado de atención. Guárdate. Iglesia, hay un mover de parte de Dios a su pueblo. Escucha, iglesia. Hay un mover de parte de Dios a su pueblo. Hoy lo veíamos por la mañana, un devocional que teníamos con nuestro hermano Orlando. Hay un mover de parte de Dios sobre su pueblo a procurar santidad, a procurar obediencia. Dios va a derramar bendición sobre tu casa, para tu negocio, para tu familia. Pero antes necesitamos obediencia a lo que Dios dice en la palabra. Por tanto, guárdate. Y guarda tu alma, lo que te mueve, iglesia, con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y se aparte tu corazón, ¿verdad? Todos los días de tu vida, antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿verdad? Amén, iglesia. Queremos aprovechar también esta mañana para... Queremos reconocer si alguna persona que está entre nosotros, en esta casa, sentada acá entre nosotros, por primera vez, solamente levanta su mano. Queremos conocerle y queremos saludarle. ¿Alguna visita? ¿Alguien que está aquí por primera vez? Levanta su mano. Queremos conocerle solamente. La semana pasada hubieron 10 visitas. Creo que los de esta semana vinieron la semana pasada.
Abraza a tu hermano, iglesia. Abraza a tu hermano. Dale un Dios te bendiga grande. Toca al que tienes al frente también. Regocíjate con tu hermano en la presencia de tu Dios. Amén. Qué gran Dios tenemos que ha puesto este sentir en nosotros, esta hermandad. ¿No les ha pasado que sin conocer a alguien se ha enterado que es cristiano y de repente hay este amor, esta unidad? Eso lo hace el Señor solamente. Mi hermano, si vamos a cantar este himno que todos conocemos, ¿cuántos creemos que Él vive, verdad? Que vive el Salvador. Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo. Regocijaos, ¿verdad? Nombre, gloria, amén.
y su pueblo en victoria, ¿verdad que sí, Coco? Juan, capítulo 8, 31 al 38, de manera alternada tenemos la palabra. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros todos juntos. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca del Padre. Padre, te damos gracias una vez más por esta palabra que te has traído a nosotros en esta mañana. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo amado, por la libertad que tú compraste con tu sangre en esa cruz. Gracias, Jesús. Permite, amado Dios, como dices en tu palabra, que no nos movamos de esta libertad. Como dices en tu palabra, está pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no sujetéis nuevamente a la esclavitud del pecado. Padre, que abunde, sobreabunde en nuestras vidas de esta libertad, que podamos permanecer en ella, que podamos desechar todo pecado, toda mentira que nos quiera nuevamente, Señor, esclavizar. Que podamos insistir en buscar tu rostro, tu ley y tu palabra, que es la que nos hace verdaderamente libres y trae paz y gozo a nuestras vidas. Usa a nuestro pastor en la exposición de este pasaje. Y también rogamos que tú bendigas, Dios, diezmos y ofrendas que han de ser tomados en esta mañana, que tú des sabiduría a tus siervos que tienen que ver con esto para una buena administración de todo. En el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Thank you.
Me duele
parece una vez más, ¿verdad? Mientras lo cantamos, vamos a pensar en ese momento, ¿verdad? En cuanto vemos sus ojos de amor, golpeado, azotado, muerto, crucificado por nuestro pecado, ¿verdad? Y todo para darnos nuestra salvación. Esos ojos de amor en nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos podemos testificar y decirle esto? ¿Cuántos podemos decir, ahora puedo ver? Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. Que el Señor les bendiga en esta mañana a todos. Y estábamos cantando precisamente a la gracia de Dios. La gracia es un favor inmerecido, es un regalo que Dios nos ha dado. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de la obra de Cristo Jesús por cada uno de nosotros. La salvación es un regalo, la Biblia así lo enseña. Nadie lo puede ganar, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo, ¿verdad? Por medio de Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Así que es un gusto, es un privilegio, ¿verdad? En esta mañana, tener este tiempo con la iglesia. Un tiempo donde nos vamos a acercar a dos elementos, pan y vino. Pan que nos recuerda que el cuerpo de Cristo Jesús fue quebrantado por cada uno de nosotros en la cruz. Vino que nos recuerda que la sangre de Jesús fue derramada por cada uno de nosotros también en la cruz del Calvario. Así que es un privilegio para mí invitar a todo aquel que ha creído en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, a todo aquel que en obediencia a Cristo también ha descendido a las aguas del bautismo, dando un testimonio público de su fe en Jesús, a que participe con nosotros de este tiempo, de este maravilloso momento. Es una ordenanza. El Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. Voy a pedirle a mis hermanos que me ayuden a ministrar en esta mañana, que ellos pasen. Y mientras leo
este pasaje que siempre compartimos acá, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, allí en el capítulo 11, a partir del verso 23, escribe el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? En obediencia y en memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, cuando participamos, estamos, ¿verdad?, recordando lo que Él hizo por nosotros, y estamos proclamando que no hay salvación fuera del sacrificio de Cristo Jesús. Voy a pedirle a mis hermanos que me ayuden en esta mañana a repartirles estos elementos a todos. Por favor. A pedir a mi hermano el diácono Julián Martín que él dé gracias por el pan que representa el cuerpo de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, te damos por este pan que representa tu cuerpo, ese cuerpo que tú entregaste, Padre, que fue partido por nosotros para el sangre, ese cuerpo que tú entregaste en sacrificio en la cruz del Calvario para obtener la salvación.
Amén. Hermanos, este pan representa el cuerpo de Cristo Jesús. El cuerpo de Jesús fue quebrantado en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso en su nombre y en memoria de Él es dado a vosotros, comed del todos. Voy a pedirle al diácono Abraham Capote que él dé gracias por la copa. Amén. Hermanos, la copa del nuevo pacto en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús fue derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por eso en su nombre y en memoria de Él es dado a todos. Bebed de ella a todos. Oremos. Dios, te damos gracias. Porque en obediencia, Señor, comemos este pan y bebemos esta copa. Lo hacemos en tu nombre, Señor, y recordamos que tu cuerpo fue quebrantado y tu sangre fue derramada a favor del pecador allí en la cruz, Señor. Y esa es la gracia. Ese es el regalo de salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. No lo merecíamos. Nadie lo merece. No hay obra humana, Señor, que pueda merecer la salvación. Pero gracias, porque por tu amor, tú nos los has concedido a todos nosotros, Señor. A los que te hemos conocido, a los que te hemos confesado, a los que hemos encontrado en la sangre del Cordero, el emblanquecer nuestros pecados. Gracias porque allí hemos sido lavados. Gracias porque hemos nacido de nuevo en el Espíritu. Y ahora somos tus hijos por adopción, Señor. Bendice estas verdades en nuestras vidas y que siempre sea un tiempo muy, pero que muy especial para todos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias. Salen y los diáconos nos ayudan a recoger, ¿verdad?, los vasitos allí en silencio. Vamos compartiendo, ¿verdad?, en esta mañana. Así que bienvenidos todos a la casa del Señor en esta mañana. Y vamos a recordar rápidamente los anuncios para la iglesia. Esta semana estaremos en una semana regular, así que este martes se reúne el Ministerio de Jóvenes Adultos a las 7:30 de la noche. Miércoles estamos acá en la iglesia con nuestro estudio bíblico y oración. Continuamos estudiando el libro de Levítico, ¿verdad? Así que usted puede incorporarse. El jueves las mujeres tienen un tiempo muy especial a las 7:30. La semana pasada nos tocó a los hombres. ¿Y ese feminismo aquí? Pero ¿y eso? No me dejaron ni hacer el anuncio, ¿eh? Está muy impulsada. ¡Qué bueno, qué bueno! Qué bueno, ¿verdad? Todas las mujeres acá a las 7:30 el día jueves. El viernes estamos con los hermanos allá en Los Robles, ¿verdad? A las 4 de la tarde. Y luego en la noche estamos acá con el Ministerio de Jóvenes, ¿verdad? A las 7:30. Próximo domingo, igualmente, pues tendremos nuestros dos servicios, ¿verdad? Servicio de adoración en español a las 10 de la mañana, servicio de adoración en inglés a las 12 del mediodía, ¿verdad? Fuera de eso, queremos anunciar nuestra escuela bíblica. Estamos literalmente a 2 semanas de comenzar nuestra escuela bíblica. Este año se titula El Maratón de la Vida
Y queremos, ¿verdad?, enseñarles a los niños acerca de la vida cristiana. No es una carrera de velocidad, sino que es una carrera de resistencia. Por eso se llama así, el maratón de la vida. Así que eso que usted está viendo en pantalla lo tenemos allí puesto en la cabina de audio. Están todos los volantes. Por favor, no me los dejen. En 2 semanas esos volantes caducan y los tengo que tirar a la basura, ¿verdad? Así que yo creo que en las manos de un niño va a ser la gran diferencia. Invite, están todos invitados. Los grados son desde pre-K hasta el 6º grado, ¿verdad? Y los voluntarios, todos los voluntarios para la escuela bíblica, tenemos un entrenamiento para la escuela bíblica el sábado 15 a las 10 de la mañana. Sábado 15, es el sábado antes de comenzar. Ahí vamos a repartir todas las camisetas, todas las cosas, y vamos a tener todas las instrucciones para lanzarnos, ¿verdad?, ya de lleno. Va a ser de 8 y cuarto de la mañana hasta las 3 y 15 de la tarde. Así que toda una jornada de lunes a viernes. Y a mí me encanta siempre este tiempo de la escuela bíblica. Es un tiempo muy, pero que muy especial. Dicho estas cosas, pues vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Y hoy quiero compartir con ustedes, y antes de comenzar quiero reconocer, ¿verdad?, la presencia de nuestro hermano Pedro, que está acá hoy repitiéndonos la visita, ¿verdad? Bienvenido Pedro Urami, también el pastor Federico que está por allá y su esposa, ¿verdad? Bienvenidos también. Pedro, tú sabes que esta es tu casa, así que ya ni tengo que presentarte, cuando tú quieras, ¿verdad? Hoy voy a compartir con ustedes algo que le he titulado La Verdadera Libertad. Y quiero hablar de esto porque creo que es un concepto que está bastante distorsionado hoy en día, ¿verdad? Hoy hablamos de la libertad en Cristo e incluso tenemos algunas palabras que se han ido incorporando al vocabulario de los cristianos. Algunas palabras y tienen que ver con este asunto de la libertad. ¿Ha oído usted o ha escuchado por ahí las invitaciones a un famoso culto de liberación? Hoy voy a hablar de los cultos de liberación. Porque oímos bastante de eso. Y créame que me motivó a hablar de esto un video que vi accidentalmente en YouTube hace unos días, ¿verdad? Hablando de todo esto. Y yo estoy seguro que usted ha escuchado acerca de esto y ha escuchado acerca de algunos famosos apóstoles que hablan de tener el don de la liberación y hacen grandes campañas y grandes cruzadas de liberación. Pero yo digo, no tan deprisa, ¿verdad? No tan deprisa. Vamos a mirar este asunto con mucho cuidado. Y vamos a mirarlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Miren, la mayoría de todos estos servicios se han convertido en un gran show. Y lo digo a donde quiera que me pare, ¿verdad? Se han convertido en un gran show donde generalmente hay un showman, como le dicen en inglés, ¿verdad? Hay un hombre que se convierte en el centro de ese show. Y este ocupa casi siempre el lugar protagónico, incluso muchas veces por encima del Señor Jesús. Y se proyecta como el personaje que tiene el famoso don y que puede realizar estas famosas liberaciones. Y si usted ha visto algo de esto, usted sabrá que en estos cultos, ¿verdad?, hay cualquier cantidad de excesos, de desórdenes y de todo tipo de, yo diría, prácticas bien extrañas. Y estos personajes le llaman a esas prácticas manifestaciones de poder del Espíritu Santo. Pero la pregunta de fondo es, ¿esto es verdad? ¿Esto es bíblico? Y tenemos siempre que ser muy sobrios, ¿verdad?, a la hora de mirar y evaluar todas estas cosas y volver una y otra vez a la palabra de Dios. Así que vamos a echarle un vistazo a la Escritura en esta mañana para mirar todo esto de cerca. Y voy a partir del hecho de que la palabra liberación aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Una sola vez en el Nuevo Testamento. Y aparece en Filipenses capítulo 1, y versículo 19, ¿verdad? Y dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración, o sea, la obra,
¿verdad?, del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, ¿verdad? Es la única vez que ocurre esta palabra en el original griego y habla o se refiere de la liberación física del apóstol Pablo de la prisión. Punto, ¿verdad? Voy a ser liberado porque sé que mis hermanos están orando y Dios está obrando para que yo salga libre de esta prisión. Fuera de esto, usted no va a encontrar nunca más esta palabra, y mucho menos en el vocabulario de la iglesia en el primer siglo. Usted no va a encontrar esto en la iglesia del primer siglo. Y cuando me refiero a la iglesia del primer siglo, estamos hablando de esta iglesia que nosotros leemos en el libro de los Hechos y todas las cartas del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan, etcétera, 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 ¿verdad? No hay ni un solo precedente en la Escritura de una iglesia que se reúna o que convocara a un culto de liberación. Y si usted lo ha encontrado, me lo enseña, porque entonces su Biblia es diferente a la que estoy leyendo yo, ¿verdad? Y yo sé lo que algunos estarán pensando, pero ¿no es que leemos en la Biblia que podemos ser liberados de espíritus malos, de demonios, de enfermedades? Bueno, la respuesta a esto es un sí. Leemos estas cosas en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y yo reconozco la autoridad que hay en Cristo Jesús para que tales cosas puedan ocurrir, ¿verdad? Yo no puedo cuestionar la capacidad de Dios de hacer estas cosas, de hacer sanidades, de expulsar, ¿verdad?, un espíritu maligno de una persona. Yo no cuestiono la capacidad de Dios. Él lo hizo en el pasado, lo hace en el presente y lo seguirá haciendo, porque sencillamente Dios es inmutable. Él no cambia. Y yo no puedo meter a Dios en una caja y decir esto no va a pasar. No, si Dios lo quiere hacer, Dios lo va a hacer. Y que me libre, ¿verdad?, de que yo cuestione el poder y la autoridad de Dios. Pero lo que yo sí puedo cuestionar es la forma en que hoy en día me están presentando todas estas cosas y me las quieren vender como algo que viene de parte de Dios. Y lo primero que yo quiero notar con ustedes en esta mañana es que la iglesia, ¿para qué se reunía la iglesia en el primer siglo? Piénselo. De acuerdo a lo que usted lee en el Nuevo Testamento, ¿para qué se reunía la iglesia en el primer siglo? Pues para dos cosas: para adorar a Dios y para predicar el evangelio de su Hijo Jesucristo. Punto final. Eso era el motivo de reunión de la iglesia. No existe en la Escritura otro motivo para reunir a los hermanos. No leemos de convocaciones a servicios de liberación. No existe un solo precedente en la Escritura que dentro de la reunión de la iglesia, lo que hoy nosotros le llamamos el culto o el servicio de adoración, que se practicaran ni ministraciones de sanidad ni expulsiones de demonios. Usted no lee nada de eso en el Nuevo Testamento. Y no estoy diciendo que no ocurrieron estas cosas, pero no ocurrían en el marco de la celebración o la reunión de la iglesia. Jamás la iglesia de Jesucristo se reunía para esas cosas. Y hoy en día lo que vemos es, ¿verdad?, que muchas iglesias o grupos se reúnen y sí, hay una banda que toca y usted dirá, bueno, aquí también tocamos, sí, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Se adora y hay alguien que se para y dice algo, pero el plato fuerte casi siempre de todos estos famosos servicios es que al final viene la administración. Y la administración es la gente pasando al frente, la gente cayéndose de espalda, la gente tirándose al piso, la gente sacudiéndose, la gente saltando, brincando y todo tipo de desórdenes y de cosas que no tenemos exactamente ningún precedente en la Escritura. Sí, ocurrieron sanidades, sí, y pueden ocurrir, sí. Hubo expulsión de demonios, sí, puede ocurrir. Sí,
Pero todo esto que nosotros leemos en el Nuevo Testamento ocurre en otros escenarios y en otras circunstancias y jamás ocurrían en la reunión del cuerpo de Cristo. No sucedía así, ¿verdad? La iglesia en el primer siglo no se reunía para estos fines. Y otra cosa que a mí me molesta muchísimo es ver la manipulación y el poco respeto que hay a la soberanía de Dios. Se lo repito, todas estas ministraciones de sanidad y de expulsión de demonios ocurrían de manera ocasional y era algo no humanamente planificado. No era el resultado de una planificación humana. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 16 y versículo 18, ¿verdad? La Biblia nos habla de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, dice, y cada vez que Pedro y Bernabé pasaban, decían, estos son siervos del Dios Altísimo, y dice, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, dije Pedro, perdón, Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Pasó? Sí, pasó. ¿Hubo una expulsión de un espíritu mal? Sí, lo hubo. ¿Pero dónde fue eso? Eso fue en la calle. Y eso fue ocasional. No era algo planificado. No era algo planificado, ¿verdad? Hoy en día es todo un show humanamente planificado donde se realizan todas estas cosas, ¿verdad? ¿Y quién le dijo a usted que Dios quiere que sea el jueves a las 8:30, que es que Él va a bajar la unción y va a hacer todas las liberaciones? ¿De cuándo acá nosotros le damos órdenes a Dios? ¡Venga! ¡Venga por su milagro! ¡Venga la atmósfera sobrenatural! ¡Venga lo que es! ¡Venga! Y está el día humanamente planificado. Usted venga al culto de liberación que le vamos a sacar todos los demonios y le vamos a hacer todos los exorcismos y todas las cosas que usted necesita. Y Dios tiene que obedecer que ese fue el día que él... Hay algunos de estos personajes que incluso son, yo diría, tan presumidos delante de Dios que dicen, cuando yo cuento hasta tres. O sea, que Espíritu Santo, aguántate ahí hasta que yo cuente, ¿eh? Aquel que manda soy yo. A la una, a las dos. Y fuera. Y allá va, ¿verdad? Hermanos, seamos sobrios, ¿verdad? Seamos sobrios. La mala teología lleva a la mala práctica. Mala teología es mala práctica. Hace muchos años, un miércoles, cuando estaba cerrando ya casi la iglesia después del estudio bíblico, se presentó una señora aquí, con su hijo, una señora mayor. El hijo debería tener unos 40 y tantos, cerca de 50 años. Y esa señora me dijo, ¿usted me puede atender un momento? Y yo le dije, claro, con mucho gusto. Y la invité a pasar. Y estaba sentados allí donde está Sergio y Ramón, por allí, ¿verdad? Nos sentamos allí en esas sillas y comenzamos a hablar. ¿Saben cuál fue la primera pregunta que me hizo esa señora? Dígame, pastor, ¿cuáles son sus dones? Cuando ella me hizo esa pregunta, ya yo sabía más o menos por dónde venía la cosa. Y yo le dije, bueno, bíblicamente yo creo que mis dones son... Y le dije los dones que creo que el Espíritu Santo me ha dado para servir en la obra de Dios. Y cuando yo le dije a ella mis dones, me dijo, pues usted no me puede ayudar, porque yo ando buscando a alguien que tenga el don de liberación, porque tengo un demonio y necesito que alguien me libere de ese demonio, porque no me deja quieta. Y a esa señora entonces le pregunté algo. Está bien, pero dígame una cosa, ¿es usted cristiana? Y me dijo, desde pequeñita. Desde pequeñita, ¿verdad? Y le dije, tengo una pregunta más que hacerle a usted. ¿Cómo puede una cristiana estar poseída por un demonio?
Y yo quisiera que ustedes vieran cómo cambió la cara de esa señora, al punto que rompió a llorar. Y esa noche me tocó predicarle a ella el verdadero evangelio, porque ella tenía una enorme confusión y una terrible comprensión, ¿verdad?, de lo que es ser verdaderamente salvado por el Señor. Y cuando uno no tiene un verdadero conocimiento y una buena teología de la salvación, cuando uno no está seguro de la obra de Cristo, cuando uno no ha entendido lo que verdaderamente Dios ha hecho conmigo, yo soy una presa fácil de todos estos falsos maestros, de todos estos falsos predicadores. Y repito, la mala teología lleva a una mala práctica. Unas cosas que le dije yo a esa señora es, mire, yo no la puedo libertar a usted, yo no tengo ese don de liberación, pero puedo presentarle a alguien que verdaderamente sí le va a libertar, al Señor Jesucristo. Él sí le va a libertar. Y le recuerdo que la llevé a este pasaje que es nuestra lectura devocional, ¿verdad? Porque Jesús está hablándole allí a un grupo de judíos que, dice el texto, habían creído en él. Si vamos al, miren, nuestra lectura devocional comenzaba en el 31, pero yo quiero leer con ustedes el versículo anterior, el 30. Miren lo que dice el versículo 30, Juan 8:30, que lo tenemos allí. ¿Lo tenemos ya? Juan 8:30. Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y se refiere a un gran grupo de judíos. Jesús había venido enseñando muchas cosas y dice el texto, muchos creyeron en él. Y entonces mire lo que dice el verso 31. Ahora sí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y alguno diría, bueno, pero no es que ya habían creído. Jesús le está hablando a los que dicen creer en él. Si vosotros, ¿qué? Subraya esa palabra a permanecer ahí, ¿verdad? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis. Así que Jesús no se tragaba que eran verdaderamente sus discípulos, solo porque dicen que creían en él. Un verdadero discípulo permanece en la palabra de Dios. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y entonces esa verdad es la que nos hace libres, ¿verdad? Esta verdad no era solo para aquellos judíos, es para todos los que dicen que creen en Jesús. El que dice que cree tiene que permanecer en la palabra. Y ahí es que verdaderamente somos discípulos de Jesús, ¿verdad? La palabra da testimonio de él. Ustedes escudriñan la palabra porque piensan que en ella tienen salvación, pero ella da testimonio de mí, ¿verdad? Y entonces conoceréis la verdad. Pero la verdad es Cristo Jesús. Soy el camino, soy la verdad, soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Conoceréis la verdad y esa verdad es la que te hará libre. Pero la pregunta es, ¿libre de qué? ¿Qué entiendes por libertad? ¿Qué están entendiendo las personas por libertad? Pues la libertad es un ideal muy fuerte para el ser humano, ¿verdad? El ser humano siempre está buscando libertad en todas las esferas de su vida. Emigramos de nuestros países a veces buscando una libertad política. Nos esforzamos y perseguimos la riqueza buscando una libertad económica, ¿verdad? Otros se entregan a tantas causas sociales por tratar de conquistar algunas libertades. Y muchas veces, ¿verdad?, nos desgastamos persiguiendo todas estas libertades para luego darnos cuenta que en realidad no somos tan libres como soñábamos. No somos tan libres como soñábamos, ¿verdad? No nos damos cuenta que la mayor de nuestras esclavitudes, ¿cuál es? Es el pecado. Mi mayor esclavitud no es política. Puedo vivir bajo un régimen que me parece que no me gusta o no me agrade,
y quisiera libertad, pero esa no es mi mayor esclavitud, no es política. Mi mayor esclavitud no es la pobreza, aunque me esfuerce por tratar de tener un poquito más de libertad económica. Hay gente que defiende tantas causas sociales y buscan esas libertades sociales, pero al final el ser humano no se da cuenta que su mayor esclavitud es el pecado. Y cuando yo soy verdaderamente libre en Jesús, no importa ni dónde vivo, ni mi condición económica, ni nada, porque el Hijo me ha hecho verdaderamente libre. Y hay que entender esa libertad. No os desgastamos, ¿verdad? ¿Saben? El mismo pueblo de Dios, Israel. Israel no conoció en Jesús el Mesías enviado, porque no estaban buscando una libertad sobre el pecado, estaban buscando a alguien que los liberara del yugo romano y de la opresión romana. Y por eso gritaban, bendito el que viene en el nombre de David. Pero después decían, crucifícalo, crucifícalo, ¿verdad? Jesús se lo dice aquí a estos judíos, ¿verdad? Verso 33, vamos a seguir leyendo nuestra lectura devocional. Dice, le respondieron los judíos, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Como le dijeron, ¿de qué tú estás hablando? Si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y yo diría, mala teología también de ellos, porque habían sido esclavos en Egipto, ¿verdad? Mala teología. Pero bueno, somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué libertad tú estás hablando? Pero miren lo que le dice Jesús en el verso 34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que todos nosotros, todos sin excepción, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que todos somos pecadores. Todos, de alguna manera, hemos sido esclavos del pecado. Y en el verso 36 dice Jesús, ¿verdad?, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El problema es que el hombre muchas veces no quiere ser libertado de la esclavitud del pecado, porque al hombre le gusta el deleite del pecado y no quiere renunciar al pecado. Hay algunas personas que dicen esta esclavitud es muy agradable, ¿verdad? Porque le gusta lo que hace, el pecado que practica y se deleita en él. Y yo creo que cuando una persona no ha entendido el Evangelio y no ha entendido su nueva naturaleza en Cristo Jesús, no entiende cómo es que Dios lo ha libertado. Piénsalo. Si Jesús te ha libertado, si tú eres una nueva criatura, si el Espíritu Santo mora en ti, si el Espíritu Santo te ha sellado, como le dije a aquella señora, ¿cómo puede poseerte un demonio? ¿Cómo puede convivir dentro de ti el Espíritu Santo con un demonio? Cuando la Biblia dice, ¿qué comunión hay entre Cristo y Beliat? Entre la luz y las tinieblas. ¿Qué? ¿Ahora tenemos nosotros que obligar al Espíritu Santo a morar con un demonio? Y si tú eres cristiano, ¿qué demonio tiene la autoridad de quebrar el sello que Dios ha puesto sobre tu vida? Porque la palabra dice que hemos sido sellados hasta el día de nuestra redención. Y sabe, el sello es una comparación, ¿eh? ¿Quién tenía un sello? Un rey. Y lo que sellaba el rey y ponía su sello, eso nadie lo podía quebrar. Nadie lo podía romper. Y eso es lo que está diciendo Pablo cuando habla de que hemos sido sellados. Somos propiedad de Cristo Jesús. ¿Qué demonio va a venir a poseerme? Por favor. ¿Qué demonio va a venir a poseerme, verdad? Pero hermano, seamos objetivos y vamos a regresar un poquito a esta historia, ¿verdad? ¿Cuántos domingos vemos que hay tantos servicios donde se repite este show cada domingo? Y usted ve cristianos que le sacan demonios. Y son cristianos, estaban ahí en la iglesia. Y vomitan demonios y hacen yo no sé cuántas cosas, ¿verdad? Estos shows pretenden a veces dar la imagen
de que determinado ministerio es muy poderoso, es muy espiritual, y que estas manifestaciones y estas supuestas liberaciones vienen a afirmar esa espiritualidad y esa atmósfera de poder. Pero si el Hijo de Dios me libertó, ¿no es que verdaderamente soy libre? Porque eso es lo que Jesús está diciendo: si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libre. Y la pregunta es: ¿necesito yo algún tipo de exorcismo espiritual además de la obra de Cristo en mi vida? ¿No es suficiente lo que hizo Jesús, que ahora necesito un apóstol o un no sé quién que derrame una unción y me traiga una oración de liberación? Hermanos, si yo soy nacido de nuevo y el Espíritu Santo vive en mí, soy libre. Soy libre y nadie me puede mover de esa condición. Quiero leer en 2 Corintios capítulo 3, los versículos del 16 al 18. Dice Pablo: pero cuando se conviertan al Señor, y Pablo está hablando aquí, ¿verdad?, de los dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y está hablando de judíos, ¿verdad?, cuando se conviertan. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué va a pasar? El velo se quitará. Como se rasgó el velo el día que Cristo murió en la cruz, ¿verdad?, y quedó expuesta a la presencia de Dios allí en el lugar santísimo. Y la Biblia dice que ahora tenemos acceso al Padre por ese camino nuevo que Cristo Jesús abrió. Cuando se conviertan al Señor, el velo se caerá. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué es lo que hay? Libertad. Hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y si el Espíritu Santo está en usted, hay libertad. La libertad de Cristo Jesús. Y esto da para más. Quizás hagamos otro sermón para hablar de los que mal interpretan su libertad. Pero somos libres, ¿verdad? Y el verso 18 dice: por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, entonces ahora somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Porque Dios comienza desde el momento de tu conversión una obra de transformación, un crecimiento que es progresivo en tu vida y que durará hasta que tú te vayas de este mundo o que Cristo venga. Seguiremos siendo transformados y transformados. Pero vuelvo a la pregunta de algunos. Bueno, ¿y yo que estoy luchando con una enfermedad o con un pecado, con esto, no necesito ser liberado, pastor, de esas cosas? Hermano, yo sé que todos podemos tener luchas, incluso ataduras en nuestras vidas, y que nos gustaría vernos libres de esas cosas. Pero la realidad es que cuando Cristo me libertó, soy verdaderamente libre. Y ahora en mi condición de libre, ¿tengo que seguir batallando con el pecado? ¿Sí o no? El cristiano sigue batallando contra el pecado. Lo que pasa es que a la gente no le gusta batallar con el pecado. Seamos honestos, al ser humano no le gusta batallar con el pecado. La lucha contra el pecado es dura, es difícil, es desgastante. Y es más fácil si aparece alguien y me dice que va a liberarme. Así no tengo que pelear yo. Mejor pastor o apóstol o lo que sea, ore usted por mí. Y ya. De una vez soy liberado. Y todo lo que tengo que decir, porque se les enseña, ¿eh?, yo lo recibo. Yo lo recibo. No nos gusta luchar contra el pecado. Pero esa es la gran batalla. La gran batalla de todos los días. El camino fácil es ir a un culto de eso de liberación. Y decir: aquí estoy, a ver, yo lo recibo y listo, ¿verdad? Hermano, si usted cree todavía que un predicador desata unciones, imparte liberaciones, o incluso como los tenemos ya aquí en Miami, brinda coberturas espirituales y las vende,
Y si alguien la quiere, aproveche que está en 50% de descuento. Si usted es de los que cree eso, si usted cree que yo tengo el poder de liberar una unción desde lo alto, usted está equivocado. Yo no tengo ese poder. Esa es soberanía de Dios. Eso le pertenece a Dios. Esa es la obra de Dios. Yo no tengo ese poder. Y me choca ver a esos falsos predicadores. No, porque estoy sintiendo ahora mismo una unción. Aquí hay una unción, aquí, está por aquí, está por aquí, está por allí. Y está por descender, a ver cuántos son. Cuando yo haga esta oración, ahora va a descender. Gente hablando de que ven y métete bajo mi cobertura espiritual. ¿Acaso tú eres Jesucristo? Mi única cobertura es la sangre de Jesús. Yo no tengo que estar bajo la cobertura de ningún hombre. No tengo, ¿verdad? Es el Hijo, y solamente el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y quiero terminar leyendo las palabras que leyó Jesús en la sinagoga en Nazaret. Ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, los versículos del 18 al 19, ¿verdad? Jesús está citando al profeta Isaías. Y miren lo que Jesús dijo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado... Es Él, no es ningún pastor, no es ningún predicador, ¿verdad? Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. ¿A pregonar qué cosa? ¿Quién es el que libera? Si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. A dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos por el pecado, ¿verdad? Y a predicar el año agradable del Señor. Solo el Hijo y únicamente el Hijo te hace libre. Y cuando conoces el Evangelio, cuando escuchas el Evangelio y cuando el Espíritu Santo viene y hace esa obra en tu corazón y tú reconoces en Jesús la provisión de Dios para la salvación de tu vida, tú naces de nuevo. Y el Espíritu Santo viene a tu vida y te sella y eres propiedad de Él. Y ningún demonio te va a poder poseer. Él no dijo que el enemigo no te puede atacar, no va a venir. Va a venir a hacerte la vida de cuadrito, ¿eh? Agárrese. Va a venir, pero más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y yo digo, ¿qué Biblia están leyendo estas personas? ¿Qué Biblia están leyendo estas personas? Porque el Espíritu Santo mora en mí y Cristo me ha hecho libre. Ernesto había mencionado un texto en esta mañana y fue el Señor el que te lo puso, ¿verdad? Estar firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Firme en esa libertad y que no vengan a movernos, ¿verdad? Que no vengan a movernos de nuestra convicción. Somos la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor se reúne para adorar a Dios y para predicar su santo evangelio. De ahí en otra cosa, no va. Y si Dios le place hacer alguna cosa extraordinaria, tiene sus siervos, tiene sus momentos y lo hace a su forma y a su manera, ¿verdad? Pero la iglesia no es un show, ni el pastor es un showman tampoco. Es un siervo para declarar la palabra del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Dios, te damos gracias por tu palabra. Y tenemos que pedirte perdón, Señor. Hay tanta confusión en este mundo. Hay tantas personas que, como nos advierte tu palabra, se han amontonado tantos maestros que enseñan de su propia concupiscencia.
que enseñan falsas doctrinas, que prometen libertad siendo ellos esclavos. Dios, hay tanta gente quizás con un buen corazón buscándote, pero están en el lugar equivocado y escuchando doctrinas equivocadas. Trae verdadera revelación del Evangelio al corazón de esas personas. Y a los que ya estamos en la libertad de Cristo, ayúdanos a mantenernos firmes. Que nadie venga a movernos de esta libertad. Que nadie venga a engañarnos. Sino que en esta libertad, Señor, podamos seguir caminando contigo, moviéndonos en ti, predicando tu palabra, adorando tu nombre, Señor. Bendice esta palabra en nuestras vidas y que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que tu palabra venga a enseñar, a corregir, también a redarguir. Tu palabra es inspirada y es útil para todos, Señor. Bendice nuestra congregación y bendice esta palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Recuerden.